Desde 1972, las Naciones Unidas impulsan cada 5 de junio el Día Internacional del Medio Ambiente. La conmemoración de esta fecha, según la ONU, es una herramienta fundamental para impulsar la sensibilización sobre el cuidado de la tierra y promover acciones en favor del medio ambiente. 5 de junio, un día en que todas y todos nos ponemos verdes y ambientalistas, y las estadísticas lo demuestran. Según datos de la ONU, el Día Mundial del Medio Ambiente fue citada en 2.000 entradas de blog y en más de 26.000 artículos de prensa. Casi 120 millones de personas vieron los videos para el Día Mundial del Medio Ambiente y en Twitter la celebración se convirtió en trending topic en al menos 15 países. En resumen, lo ambientalista se nos mete en las venas virtuales cada 5 de junio. Y las fotos abrazando árboles inundan las redes sociales. Y en Costa Rica, ¿cómo no vamos a celebrar esta fecha si vivimos en un paraíso verde? En un país esencial. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian dos mares. Soy el verde profundo que atrae. Así es, somos ticas, somos ticos y como tales somos verdes. Una vez al año nos sentimos verdes y ambientalistas. Nos preocupamos, nos interesa. Una vez al año saltan en las escuelas y colegios las propuestas y las actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas con la protección ambiental. Una vez al año las instituciones organizan ferias, talleres, charlas, cineforos y exposiciones. Una vez al año todo el mundo siembra su arbolito, todo el mundo recicla y nos sentimos verdes. Pero ¿a dónde se nos va el discurso verde los otros días del año? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. El día de hoy nos encontramos desde el Museo Nacional y vamos a conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver con este mes precisamente en el que nos encontramos. Como vimos en la cápsula anterior con la que iniciamos el programa, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas en 1972 con el fin de crear conciencia sobre la importancia del medio ambiente, impulsando la atención y la acción política. El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es la producción y consumo sostenible y el uso eficiente de los recursos. Y este tema viene acompañado por el lema 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. En el marco de esta fecha, en Era Verde, deseamos realizar un recuento sobre algunos de los puntos más importantes del acontecer socioambiental de Costa Rica, que es un país considerado por muchas personas como un país verde y el país más feliz del mundo. Y para conversar sobre este tema y profundizar un poco sobre cuál es la situación actual, tenemos el día de hoy a Eva Carazo, quien además de psicóloga social es ecologista y activista política. Muchas gracias, Eva, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por ponernos a pensar en un día tan, tan importante, tan estratégico, en un tema que deberíamos de estar hablando todo el año. Así es, muchas gracias a usted por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña Alan Astorga, quien es consultor y experto en geología ambiental, sedimentología y ordenamiento territorial, entre otros temas. ¿Cómo está, Alan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por acompañarnos y esperamos poder conversar sobre varios temas y varios asuntos que son muy importantes y que tal vez en esta fecha se nos olvidan, que debería ser más bien todo lo contrario, deberíamos de retomar y reflexionar sobre estos asuntos.
Alan, a nivel internacional se reconoce a Costa Rica como uno de los países a la vanguardia en temas de conservación, principalmente por el sistema de áreas protegidas y porque aquí se encuentra cerca del 5% de la biodiversidad mundial, así como también por la riqueza marina con la que cuenta el país. Usted comentaba en un reciente artículo que un país como el nuestro tiene la obligación moral de alzar su voz en el mundo y plantear la enorme y urgente importancia de darle sostenibilidad al desarrollo humano. Tal vez si nos comenta un poquito sobre este último concepto que nos parece bastante interesante, el de sostenibilidad al desarrollo humano. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, vos lo mencionabas, somos 7 mil millones o poco más de 7 mil millones de habitantes en este planeta y requerimos darle sostenibilidad a la actividad humana para que realmente no alteremos tanto al medio ambiente que ya de por sí lo tenemos muy impactado a nivel global. Costa Rica en eso tiene un gran potencial y una gran autoridad moral si recurre a su historia y a lo que ha hecho en las últimas 40, 50 años. Sin embargo, desafortunadamente en los últimos años Costa Rica, yo digo que ha perdido la autoestima, tiene poca seguridad a nivel internacional a la hora de ir a hablar de protección del medio ambiente. Y más bien oímos discursos que nos dicen que quieren aprovechar la coyuntura del problema de cambio climático para ver cómo conseguimos recursos. A mí me parece que eso no es correcto. Lo que deberíamos hacer es levantar la voz a nivel mundial y explicar o participar y ser más activos en la lucha de cómo proteger el medio ambiente y el planeta. Me parece que Costa Rica no solo lo debe decir, sino también hacer a lo interno. Y eso implica hacer un cambio en la forma en que hacemos gestión ambiental en Costa Rica. Me parece muy importante esto que usted señala de ser más activos, de que Costa Rica sea más activo y no solamente un discurso verde que se proyecta a lo internacional sin que hayan acciones. Y para profundizar un poquito más de este tema, vamos a ir abarcando varios asuntos en el siguiente bloque. De momento vamos a ir a una breve pausa, pero siga con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y nos encontramos desde el Museo Nacional conversando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre la urgencia que tiene nuestro país de hacer realidad ese discurso que proyecta a nivel internacional de ser un país verde y de ser un país preocupado por proteger los recursos naturales. Eva, hablemos precisamente del lema que se promueve este año en el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene que ver con consumo y producción sostenibles. El consumo se relaciona directamente también con lo que es el manejo y la gestión de residuos, entonces eso sería como un punto importante del que podríamos empezar a conversar. Recientemente la Sala Cuarta rechazó la acción de inconstitucionalidad contra la moratoria a la transformación térmica de residuos, pero casi al mismo tiempo el jerarca del MINAE avaló reglamentar la incineración de residuos precisamente. ¿Qué implicaciones tiene esta técnica, digamos, para el manejo de los residuos, para la cuestión de la incineración? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué impactos tiene en el ambiente? Bueno, en el ambiente y en un montón de áreas. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo preferimos no poner atención a las formas de producción y de consumo que tenemos cotidianamente, y además preferimos no hablar de temas incómodos, porque incineración de residuos sólidos tiene que ver con qué hacemos con la basura, con las enormes cantidades de basura que estamos produciendo. Y esa propuesta de incineración es una forma de desviar la atención sobre esa cantidad de residuos, pero además es una propuesta que tiene impactos bien complicados, porque significa, por ejemplo, impactos sociales para todas las personas que han ido desarrollando toda una industria y formas de subsistencia a partir del reciclaje, por ejemplo, y de la reutilización de los residuos que estamos utilizando. Tiene impactos ambientales bien complicados también, porque la incineración genera gases tóxicos que siguen contaminando el ambiente, contaminando el aire que necesitamos. Además, es ilógico en términos energéticos, porque la cantidad de energía que se requiere
para seguir quemando la basura es más que la energía que supuestamente se produce, que es una de las ventajas, digamos, que utilizan para promover, bueno, vamos a utilizar los residuos para producir energía, nos dicen. Le han dicho eso a las municipalidades, por ejemplo, uh-huh. pero en la práctica se necesita meter más energía para poder quemar esa cantidad de residuos. Y tal vez la mayor trampa es que ese sistema funciona entre más basura tengas. Si tenemos más basura, las municipalidades se comprometen, por ejemplo, con estas empresas, a aportar cierta cantidad de toneladas de basura por mes, y entonces resulta rentable económicamente el quemar esos residuos. Uh-huh. ¿Qué es lo que significa eso? Que en la práctica desestimularíamos completamente todas las iniciativas, por ejemplo, para reducir la cantidad de residuos, la cantidad de cosas que estamos consumiendo, para consumir menos y para reutilizar de formas distintas las cosas que, uh-huh. que ya necesitamos consumir para, por ejemplo, procesar la basura orgánica, convertirla en composta uh-huh. y poder sembrar algunas de las cositas que comemos en la casa, uh-huh. Para reutilizar, para reciclar todo lo que sea reciclable, reutilizar lo que podamos reutilizar. Perdón, pero estas que nos estás mencionando son precisamente como otras alternativas. Entonces, tal vez si nos podemos referir un poco, porque se ha tenido esta visión dicotómica de que solo se puede o tener la basura en rellenos sanitarios o incinerarlas, como las únicas dos opciones que se les plantea o se plantea desde las mismas municipalidades como que son las únicas viables, pero tenemos todas estas alternativas, tal vez un poco si profundizamos en cuáles son estas otras formas de manejar los residuos sólidos que son más equilibradas, más sostenibles. Claro, y es este tema de que nuestra relación con el ambiente no es una cosa a la que podamos ponerle atención un día al año y con eso es suficiente, sino que tiene que ver con las prácticas que hacemos todos los días. Entonces, por ejemplo, con el tema de los residuos, que es un tema incómodo, que durante mucho tiempo la gente decía nada más, bueno, la solución son los rellenos sanitarios, que además se estuvieron manejando mal, entonces además generaban contaminación, malas condiciones. Ahora la nueva panacea es esta propuesta de incineración que tiene otro montón de problemas, como conversábamos. Uh-huh. Y en la práctica eso hace que nos desviemos la atención de lo que sí podríamos estar haciendo. Por ejemplo, desde las mismas municipalidades que tienen esa responsabilidad tan importante, pues promover, por ejemplo, otras formas de consumo en que empecemos por consumir menos, por no comprar cosas que no necesitamos, no llevarnos 15 bolsas plásticas desde el supermercado cada vez que vamos, sino llevar otras formas, bolsas de tela para transportar. Tiene que ver con reducir lo que estamos consumiendo, pero además con utilizar de otras formas lo que ya necesitamos para vivir. Uh-huh. Promover, por ejemplo, iniciativas comunales y municipales de reciclaje, que se ha convertido en una fuente importante de ingresos para muchísimas familias en el país. Reutilización de los residuos también, hay cosas que no se pueden reciclar, pero podemos darles una vida más larga utilizándola durante más tiempo. Todo lo que es los residuos orgánicos se pueden regenerar para devolverle esos nutrientes a la tierra, y para eso no hace falta tener una gran finca, sino que en la casa podemos reutilizar esos recursos, hacer un poquito de composta, sembrar un poquito o compartir esa tierra abonada con otra gente. Uh-huh. Y yo creo que en el fondo, digamos, además de esas cosas concretas que puede hacer una familia, que puede hacer una municipalidad, tenemos también que ponernos a pensar en qué estamos consumiendo, cuáles uh-huh. son las formas de consumo que estamos priorizando, qué tipos de producción estamos apoyando también. Es uh-huh. algo en lo que este lema de este año debería ponernos uh-huh. a pensar, de dónde viene lo que consumimos, si viene desde lugares muy lejanos, si ha requerido mucha energía para que podamos tenerla ahí y para que lo desechemos tan uh-huh. fácilmente.
repensar esas formas de producción y de consumo y los impactos que, que están teniendo en el ambiente que necesitamos para vivir. Que es irnos más como a la raíz del asunto. Al fondo, a esa discusión de fondo que la tecnología y las soluciones que parecieran ser fáciles, pues a veces nos desvían la atención y nos hacen quedarnos en un lugar muy cómodo, sin pensar en esas discusiones de fondo que al final son las que tienen consecuencias tan serias en las condiciones de vida de la gente. Bueno, y pasando como a otro tema, Alan, tal vez si hablamos también de esta contradicción que hubo detrás de la declaratoria de interés público de la exportación de aletas de tiburón. Esto es un asunto también que tiene que ver con nuestros recursos y que también nos genera como una cuestión muy complicada de entender, porque es algo muy contradictorio en el discurso que plantea el país. ¿Podría explicarnos cuál es la situación de nuestros mares, cuáles son las incoherencias que hemos visto en la actual administración respecto a este tema? Sí, claro. Hay que empezar entendiendo que Costa Rica tiene 10 veces más espacio geográfico, o sea, 10 veces más grande en el mar que lo que es el territorio continental. O sea, es como si tuviéramos 10 Costa Ricas en la zona marina, en lo que llamamos la zona económica exclusiva. Precisamente por la existencia de la isla del Coco que nos extiende desde el punto de vista oceánico limitamos con Colombia y hasta Ecuador. Eso hace que Costa Rica tenga un gran potencial de recursos marinos, porque es un clima tropical, son aguas cálidas con muchos nutrientes, entonces ahí hay un gran florecimiento de vida. Pero eso no ha servido a algunas autoridades a tomar decisiones correctas sobre cómo manejar esos recursos marinos, porque eso tiene una gran responsabilidad de darle un manejo sostenible para la pesca y también dejar que la vida se desarrolle en una zona tan rica y biodiversa como esa. Más bien la gente ha creído que es un territorio de nadie, que los ticos, normalmente como muchos somos aquí del Valle Central, no reconocemos como que una vida hacia el océano, ¿verdad? Eso lo consideramos que es de la gente de las costas, de los pescadores artesanales, y no nos apropiamos de la idea de que Costa Rica tiene una gran responsabilidad en la protección marina. A mí me parece que algunos políticos muy vivillos han aprovechado eso y han dejado que flotas pesqueras internacionales entren y nos expolien la riqueza marina prácticamente en los últimos 10 años. Yo tengo la hipótesis de que ese estadio nacional que nos regalaron los chinos nos ha costado muy caro desde el punto de vista de vida marina. Y desafortunadamente las decisiones que se han tomado en los últimos años no han sido las más acertadas. Faltan políticas correctas de gestión del manejo de recursos hídricos, la definición de áreas protegidas. El colmo es que haya una organización privada o un grupo de organizaciones privadas que esté tratando de buscar cómo comprarle una lancha a los guardaparques de la Isla del Coco, cuando eso es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Ese es el mayor ejemplo del ridículo que estamos haciendo en lo que es responsabilidad de las áreas marinas protegidas. Y el tema de las aletas de tiburón, la exportación, es otro ejemplo concreto, porque los tiburones los hemos prácticamente extinguido de los mares de Costa Rica, como permitiendo esa pesca indiscriminada, y resulta que contradiciendo acuerdos que el mismo Costa Rica había establecido a nivel internacional de no permitir más la pesca o por lo menos reducirla y no permitir la exportación, viene hace unos meses y se declara de conveniencia nacional, dizque para beneficiar a los pescadores que habían colectado esas aletas de tiburón. Pero lo que es, a mí me parece que es hasta inmoral la actitud que tuvieron las autoridades de permitir esto, porque nos seguimos quedando en el discurso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y en los hechos nos contradecimos totalmente en lo que decimos a nivel internacional, que es el colmo y no es responsable. Exactamente, sí. Qué importante es analizar estas contradicciones también como una forma de análisis y autocrítica de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, vamos a seguir un poco con este y otros temas, ¿verdad?, que también son muy importantes de retomar sobre el medio ambiente, después de una breve pausa. Siga con más de Era Verde.
Seguimos acá en Era Verde y nos encontramos desde el Museo Nacional hablando sobre el Día Internacional del Medio Ambiente en nuestro país, que es el país verde y el país más feliz del mundo. Estamos hoy analizando precisamente las contradicciones que hay detrás de este discurso. Alan, comentemos un poco la situación del país en un tema que me parece que es urgente y al cual no se le da la importancia que requiere, y es el ordenamiento territorial. ¿Cuál ha sido el papel de SETENA para propiciar que los cantones cuenten con sus planes reguladores? ¿Y por qué es importante este tema? Fundamental. El papel de SETENA, nefasto. Y el tema de ordenamiento territorial es fundamental. Si este país quiere avanzar a ser algún día un país desarrollado, tiene que tener ordenamiento y planificación territorial. Es un requisito indispensable. Y no es que no se haya hecho esfuerzos en los últimos, sobre todo, 10 años. Pero imagínense este dato. Resulta que entre el 2010 y el 2014 la SETENA rechazó aproximadamente 76 planes reguladores presentados por los municipios, planes reguladores cantonales y costeros. El 70% de los documentos ambientales que se presentó a SETENA fueron rechazados por cosas que son más de forma que de fondo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se quiere que haya ordenamiento territorial en Costa Rica? Y terminamos siempre en la misma conclusión, porque hay un grupo, un sector específico de la sociedad que se ve privilegiado de que haya caos en el tema del uso del suelo, de que no se pongan reglas claras a la planificación y al desarrollo de, sobre todo, actividades de construcción. Y ahí tenemos un gran problema, porque ese país va a estar estancado para hacer cualquier otro tipo de planificación, ya sea energética, turística, de desarrollo de infraestructura, si no tiene correcta planificación territorial. Y entonces vemos que eso es un fundamento básico sobre el cual la sostenibilidad del país se debe promover, y eso no se está haciendo. Y ahí es donde yo digo que la sociedad civil, las comunidades, la gente tiene que involucrarse más con las municipalidades y participar en esa lucha porque se cuente con planes reguladores, porque, insisto, casi el 70% de los municipios de este país ha hecho un gran esfuerzo por tener sus planes reguladores. Algunos tienen 10 años de estar a la espera de que se les apruebe, y sin embargo, por alguna razón siempre surge un obstáculo y les echa todo a perder. Y en eso tenemos que ejercer nuestro papel ciudadano, de ejercer más presión para tener realmente instrumentos que nos permitan dar sostenibilidad al desarrollo. Y hablando sobre el tema de participación, bueno, también tenemos que no ser totalmente pesimistas y decir que, bueno, el país tiene muchas contradicciones, claro, pero también hay muchas iniciativas, también hay propuestas. Y en el marco del Día del Ambiente sería bueno también como que retomáramos este conjunto de iniciativas y propuestas populares que se han configurado en torno a la protección de los recursos naturales. Tal vez, Eva, si hacemos un recorrido sobre cuáles son esas principales luchas que se mantienen vivas en nuestro país. Claro, ojalá que no se me queden algunas de camino, probablemente sí, pero es que cuando no se abren esos espacios de participación, la gente se los toma en la práctica. Cuando no existen esas posibilidades institucionales de ser parte de las decisiones que tienen que ver con el ambiente y que nos están afectando, pues las comunidades se organizan y se toman y ejercen esa participación. Entonces tenemos, por ejemplo, toda una discusión para regular los territorios costeros comunitarios con una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa, precisamente a raíz de la falta de estos planes reguladores. Pero tenemos también gente recogiendo firmas, por ejemplo, para exigir el etiquetado de transgénicos, para que sepamos, para que tengamos el derecho de saber qué es lo que estamos comiéndonos, y que si no se ha logrado concretar, por ejemplo, la moratoria a la siembra de más transgénicos en Costa Rica, o las moratorias a la expansión de la piña, por ejemplo, que están también como propuestas de las comunidades, que se hace la propuesta legal, pero mientras eso sale, bueno, la gente empieza a decir, mientras tenemos la moratoria de transgénicos, recogemos firmas para detenerlos. Y además proponemos que no se siga expandiendo la producción de piña porque está contaminando vulnerando, por ejemplo, el derecho del acceso al agua, que es un motor que ha movilizado un montón de comunidades. En el Cantón Central de Punta Arenas, por ejemplo, tenemos ahora una
alianza, una reunión de gente movilizándose porque los proyectos de riego los están dejando sin agua, sin agua para beber, sin agua en los ríos de las comunidades. Eso está pasando en Punta Arenas, está pasando también en el Caribe, en la zona sur, que tenemos una alianza de ríos vivos. En Upala, por ejemplo, se acaba de lograr una moratoria a los proyectos hidroeléctricos también, porque tenemos proyectos planificados por todo el país. Entonces, tenemos también gente promoviendo una ley de recurso hídrico que venga a ordenar todo ese montón de iniciativas que están alrededor del agua, gente promoviendo iniciativas de economía solidaria, de producción local, de circuitos solidarios económicos donde uno sepa a quién le compra, de manejo de residuos de forma sustentable, como decíamos ahora. Uh-huh. Yo pienso que en la práctica tenemos conviviendo diferentes visiones de desarrollo, diferentes orientaciones de hacia dónde deberíamos de ir. Uh-huh. Y cuando la institucionalidad no responde, la gente hace que esas alternativas surjan y les da vida, y hay un montón por ahí. Esperaríamos que, si de verdad el compromiso con el ambiente va más allá de un discurso, pues entonces que desde el Estado, desde el gobierno central, la Asamblea Legislativa, las municipalidades, pues se respalden y se les dé viabilidad y se institucionalicen también y se apoyen este tipo de iniciativas que nos están demostrando que podemos vivir de otra forma, que el desarrollo que nos vendieron y que tiene que ver con producir no importa cómo y consumir mucho sin que importe cómo, pues no es la única posibilidad. Uh-huh. Hay otras. Es importante saber que los informes del Estado de la Nación de los últimos años reflejan muy bien cuál es el estado en que estamos desde el punto de vista ambiental. Es cuestión de revisarlos simplemente para que las autoridades de gobierno sepan dónde estamos y qué debemos hacer. Y me parece que es muy importante que las autoridades de gobierno reciban el mensaje de que tienen que abrirse al diálogo, a participar no solo con los empresarios que siempre están reclamando por más beneficios para ellos, sino con la sociedad, con las organizaciones ambientales, con las comunidades, para escuchar y tratar de hacer un balance, que eso, en eso consiste precisamente la sostenibilidad, porque no se trata de decir que no absoluto a cualquier tipo de desarrollo, pero lo que hay que hacer es decirle sí al desarrollo sostenible, a darle condicionamiento al desarrollo para que no afectemos más la naturaleza. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Ya se nos acabó el tiempo, pero verdaderamente muy importante esto de hacer un análisis de las contradicciones y también rescatar cuáles son las luchas que se están gestando en las comunidades y que aún queda esperanza y quedan muchas luchas a las cuales apoyar. Y gracias a ustedes que nos acompañaron también en sus casas. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.